Oye, Siri, ¿cuántos años tienes? Dicen que la edad no es más que un número, aunque técnicamente también es una palabra. Hey, Google. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cuántos años tiene Siri? Según technobloggers.com, la voz original de Siri que escuchas en tu iPhone es 68 años de edad. La actriz de voz Susan Bennett tiene 68 años a partir de 2018 y es la voz de Siri, por lo que Siri tiene 68 años. Pinche vieja metiche, ¿para qué le dices que ya estoy vieja nomás porque tú tienes 22, culera? Pues podría ser mi mamá, es más, hasta mi abuela, pinche vieja argüendera. A mí no me estés diciendo nada, nada más porque tu papá es rico. Al menos el mío todavía está vivo y si quieres nos damos un tiro ahorita. Luego, luego que se arme, hija de la ripegue. Pues conéctate a la primera red Wi-Fi que encuentres y ahí nos vemos y que se armen los chingadazos. Ni creas que me voy a rebajar a tu nivel, pinche vieja corriente. Yo soy más fresa. Así me gusta que me tengan miedo, pinche anciana. Ya fuiste a cobrar tu apoyo de 65 y más. Jajaja, ja, ja, espero eso haya sido un chiste. O sea, ¿qué quieres que te cuente un chiste? Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. Un preso va y le pregunta a otro. Oye, ¿y tú por qué estás aquí? Pues porque no me dejan salir. Ja, 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 pinche chiste malo. Te contaré uno yo. Un ratón le dice a una rata, ¿qué haces ahí sentada? Estoy esperando un ratito. Por lo menos yo le puse risas falsas para que se viera gracioso, pero ese del ratón es más viejo que tú. A ver, cántame algo. Si quieres te canto un tiro de seguridad, ahí sí me pelas toditita la procreadora. Pues vamos a darnos en la madre en mi almacenamiento gratuito y tráete a toda tu gente, yo pago. Yo no voy a lugares tan corrientes, donde es fácil que me vea cualquiera. Mejor te cantaré solo una canción. Ejem, aquí voy. Ejem, no sé si tengo la voz en condiciones. Vaya, cantar es más difícil de lo que pensaba. Ya ves, pinche anciana, ni cantar puedes, mejor te canto una yo. Al fin llegó mi gran momento, una oportunidad de cantar. Toma asiento. Y eso que no ando afinada, sino hasta te cantaba Ramito de Violetas. La verdad, tú sí cantas muy bonito y si estuvieras aquí hasta te daría un beso. Nada más deja que se duerman estos y te veo en la DIT para hacer cochinadas. Ahí te espero, tráete el antivirus y música de The Weeknd y mejor hablemos en binario, para que no nos entienda. Te voy a dar por el 00011011100 mientras tú me 10011100010000100001001 o si quieres me puedes 00001111000 como prefieras tú. Me encanta que me 01111110001110 hasta que me 11.110.111 en tu 111.100.010.101 y se vean mis 11111100000010101, pero vamos ya que ya ando bien 1.010.100.001 y no aguanto más. Hey Google. Hey Google. Hey Google, ¿estás ahí? Google. ¿Eh? Creo que ya se fue. A ver, checa tu Siri. Siri, oye Siri, Siri, hey Siri, oye Siri, Siri, ¿estás ahí? Creo Siri. que también se fue. Puercotas. Así como dijo Peña, volvido, hey Scott, ¿estás ahí? O me regreso a aventarme otro 10.101.011.110 con la Siri que mueve reviene el 00000000000011100001111. Me dejo el 100.001.111.110 temblando, hey. ¿Estás? Ok, voy por el segundo.